Muchas gracias y bienvenidos a todas y a todos en este Side Event sobre el impacto de las medidas y o tecnologías de remoción de dióxido de carbono, RDC, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. I want to welcome in English participants who might be joining from the Caribbean to let them know that there is access to simultaneous translation in the globe icon that you see at the bottom right of your screen. You can choose the English channel if you wish to follow this event in English. Perdón, no quiere pasar la siguiente lámina. El objetivo de esta sesión es dar a conocer los resultados de un estudio comisionado entre CEPAL y C2G para analizar el potencial impacto de las medidas y o tecnologías de remoción de dióxido de carbono en indicadores socioeconómicos y ambientales y en el contexto de los ODS para potenciar el conocimiento sobre la RDC en América Latina y el Caribe y a su vez generar un diálogo entre los distintos actores que se encuentran participando en la acción climática en la región. Queremos presentarles la agenda de esta sesión. Vamos a empezar con una introducción por parte de José Luis Amañego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de CEPAL. Y luego daremos la palabra a Hernán Carlino de la Fundación Torcuato Di Tella, que presentará los resultados del estudio antes mencionado. Vamos a abrir un panel conversatorio con puntos focales del programa Euroclima Más e invitados especiales de Argentina y Colombia, y dos invitados especiales del sector académico de Chile y México. Esta sesión va a estar moderada por José Luis Amañego. Me olvidé de presentarme. Mi nombre es Alia Hassan. Soy Outreach Officer de la Carnegie Climate Governance Initiative y quería tomarme un minutito para hacerles una breve presentación de lo que hacemos en C2G. C2G es una iniciativa financiada por fundaciones filantrópicas cuya misión es catalizar la creación de una gobernanza eficaz para las medidas y tecnologías de remoción de dióxido de carbono y la modificación de la radiación solar. Nuestra estrategia es sensibilizar y promover el aprendizaje colaborativo, facilitando espacios de conversación entre la ciencia y la política, y lo hacemos bajo un principio de imparcialidad. Es decir, que nosotros no nos posicionamos respecto al uso o al no uso de determinadas medidas o tecnologías de remoción de dióxido de carbono o modificación de la radiación solar. Simplemente nosotros facilitamos la información de tal manera que los países y la comunidad internacional pueda tomar decisiones informadas al respecto. Y nos pusimos un plazo para cerrar nuestras actividades hasta 2023, fecha en la que estimamos haber logrado el objetivo de catalizar la conversación en los espacios relevantes. Y también les queríamos compartir un poco unos ejemplos de trabajo colaborativo que hemos realizado con CEPAL. En el último año hemos realizado una serie de eventos online, de webinar, hicimos un taller justo exactamente el año pasado en Santiago también sobre estos diferentes temas. Enfocados en América Latina y el Caribe, que están disponibles en español, que fue el idioma que escogimos para estos eventos. Lo pueden encontrar en la página c2g2.net/español. Y para los colegas que se están conectando en inglés, esta información está también disponible en nuestra página en inglés. Y ahí a la derecha ven el estudio que justamente vamos a discutir el día de hoy con la presentación que va a hacer Hernán Carlino. Entonces, eso para una corta presentación. Le doy la palabra a José Luis para que pueda introducir la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Alia. Me sumo la bienvenida a todos los que nos están acompañando el día de hoy, tanto el público como el panel, muy distinguido, dos puntos focales nacionales y dos miembros de la academia, para poder discutir este tema que está en la frontera del conocimiento. Este trabajo es un esfuerzo conjunto nuestro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con el C2G que acaba de presentar Alia, y con la Fundación Torcuato Di Tella,
apoyados, arropados y con el apoyo del programa Euroclima Plus, que fomenta el intercambio de políticas, la generación de conocimiento en la región de América Latina y, por supuesto, el cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas. Pasó 2020, tuvo un efecto enorme en nuestras sociedades, paralizó la economía y recién, con un efecto de ese impacto, nos puso en línea de cumplir con la aspiración señalada por el IPCC y el Acuerdo de París de no rebasar 1.5 grados de aumento en la temperatura. Para poder estar en línea con esta ambición tendríamos que tener un impacto COVID anual, lo cual es absolutamente impensable. Y vamos a volver a la trayectoria inercial en unos pocos años más. Para el 21 habremos perdido este margen que ganamos con la recesión del COVID. Para el 22 habremos pasado el umbral de los 2 grados y para el 24 o 25 habremos rebasado el umbral que nos fijamos con las contribuciones nacionalmente determinadas incondicionales. Deberíamos estar aprovechando esta pequeña ventana de oportunidad para revisar nuestras estrategias de mitigación y de adaptación. Y siempre está este dilema, ¿por dónde comenzar? Afortunadamente, con las medidas que se presentan hoy, hay una sinergia entre adaptación, mitigación y restauración de las funciones de los ecosistemas. Y hay una oportunidad muy grande también en la medida en que vamos actualizando las NDCs. No quiero entretenerlos más. Hay un plato muy interesante que nos va a presentar Hernán Carlino de lo que hemos averiguado a través de este estudio y que está a su disposición. Así que, Alia, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, José Luis. Hernán, te damos la palabra, por favor, adelante. Muchísimas gracias. Vamos a compartir la presentación de los resultados del estudio que hemos hecho en una encomienda de la CEPAL y de C2G, que agradecemos, porque como decía recién José Luis, el estudio, sus limitaciones muestran que está, como decía José Luis, en la frontera del conocimiento. Y es un placer trabajar en este sentido, en dirección innovativa, pero además en una dirección que articula la búsqueda de los esfuerzos más eficientes para mitigar el cambio climático, la búsqueda de la inclusión y de la equidad social, como trasuntan los objetivos de desarrollo sostenible, y la protección de los ecosistemas a escala nacional, local y global, que es tan necesaria. En este sentido, la siguiente, Agustín, por favor. Vamos directamente a los temas de... El trabajo lo que involucró, más abajo directamente a las RDC que hemos analizado. El estudio lo que involucró fue considerar algunas metodologías opciones tecnológicas para remoción de carbono de la atmósfera, del aire. Esos enfoques considerados fueron 6, siguiendo un trabajo que había hecho C2G en el 2018, y además miramos con cuidado las definiciones del IPCC. Entonces las 6 cuestiones que analizamos fueron forestación y reforestación, la producción de bioenergía con captura y almacenamiento de dióxido de carbono, la mejora del contenido de carbono en los suelos vía restauración de la tierra y el secuestro de carbono, opciones más sofisticadas y tal vez distantes en el tiempo, como las que tienen que ver con la fertilización de los océanos, la intemperización reforzada y la alcalinización del océano, y lo que se suele llamar DAX, por sus siglas en inglés, que es la captura directa de dióxido de carbono del aire y su almacenamiento. La siguiente, por favor. Del análisis, una primera aproximación al análisis es que estas tecnologías pueden tener efectos y tener riesgos, pueden tener impactos favorables y desfavorables sobre indicadores socioeconómicos claves, y están en muchos casos en una etapa incipiente, prematura o temprana.
Entonces, en esta slide lo que se muestra es una primera medida de cómo podrían desplegarse en el tiempo, tratando de aprovechar las ventajas de la ventana de oportunidad que señalaba José Luis, cómo se desplegarían en las próximas décadas a partir de su avance hacia la madurez, la mejora de la eficiencia en los costos de cada tecnología y la posibilidad de aplicarlas en función de las decisiones nacionales y las estrategias de largo plazo de los países, la estrategia de bajo carbono y de largo plazo y de sostenibles de cada uno de los países, ¿no? La siguiente, por favor. Los resultados del estudio. ¿Por qué razón este estudio vale la pena? Primero porque para desplegar estas tecnologías a gran escala tenemos que definir a priori su viabilidad ambiental, social y económico-financiera y su potencial, su capacidad, su viabilidad de ser incluidas en las contribuciones determinadas a nivel nacional, incluso yendo un poco más allá, cómo jugarían estos procesos de remoción de carbono en la atmósfera en el contexto del artículo 6 del Acuerdo de París, que se va a discutir con la mayor intensidad de aquí a la COP26 en Glasgow. De modo que este análisis, la posibilidad de que los países se preparen anticipadamente para enfrentar las necesidades de información, de conocimiento y de desarrollo técnico que las tecnologías implicarían, al menos requiere una preparación, una profundización de la investigación científica y de las capacidades técnicas de los países, ¿no? ¿Qué hicimos en el estudio? Hicimos tres análisis complementarios e intervinculados. El primero es un análisis del estado del conocimiento, digamos, de los saberes, de la inclusión en los planes y de la implementación de iniciativas y proyectos de estas seis tecnologías o procesos en dos países de la región, en Argentina y en Colombia, que fueron seleccionados en parte porque permitían hacer un trabajo expedito, de relativamente corto plazo, pero que además compartían ciertos atributos, tamaño de las economías, tamaño de las poblaciones, especializaciones productivas que nos permitieron hacer este análisis para los dos, para ambos países, ¿no? Entonces, ¿qué se desprende de este análisis? En primer lugar, los resultados respecto del estado del conocimiento es que en general y con raras excepciones hay una importante brecha de conocimiento en estos dos países, pero también en el resto de los países de la región que analizamos con menos detalle y menos granularidad. Esta brecha de conocimiento es más acentuada en las tecnologías que, por supuesto, tipo DAX o fertilización de océanos, que están un poco más alejadas de la cotidianidad de los esfuerzos de mitigación que están desarrollando los países. Y hay más trabajo, naturalmente, en el caso de la forestación y restauración de los bosques, algo más en bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, pero más con mayor énfasis en bioenergía que en la parte de captura y almacenamiento de carbono, que todavía aparece como una consideración incipiente. Y el tercer grupo, digamos, el tercer tipo de procesos en los que hay también avances en la investigación, aunque todavía de vuelta de naturaleza incipiente, tiene que ver con la mejora del contenido de carbono en los suelos, tanto por la cambio en las prácticas culturales agrícolas, cambio en la ganadería, cambio en las prácticas ganaderas y además por la incorporación de biocarbono a los suelos para mejorar el rendimiento de la producción. En los otros tres casos, la cosa está un poquito más distante, más lejana, y hay que hacer esfuerzos para profundizar los niveles de investigación y de aplicación en el plano de pilotos y de proyectos iniciales. La siguiente, por favor. Eh,
No, un segundo más, no tan rápido, Agustín. No hemos explorado, como conclusión general, no hemos explorado suficientemente, desde la perspectiva de la planificación, las repercusiones más amplias de estas tecnologías en el modo en que contribuyen o pueden poner obstáculos a los esfuerzos de desarrollo sostenible. Quiere decir que esta es una tarea por hacer si estas opciones tecnológicas se consideran valiosas. Lo segundo, hay en general en América Latina un déficit de recursos financieros para desplegar las transiciones hacia la carbono neutralidad. Entonces, si tenemos escasez de recursos, como siempre sucede, tenemos que hacer un examen cuidadoso de los riesgos de la aplicación de las tecnologías, así como los costos de abatimiento en cada uno de los casos. Y también la necesidad de desarrollar un esfuerzo sistemático de investigación para cada una de las tecnologías que resultan relevantes. La siguiente, por favor. El segundo tipo de análisis que hicimos es los impactos del despliegue de estas tecnologías en algunas variables claves que fueron seleccionadas en la encomienda, ¿no? De qué modo estas tecnologías pueden hacer impacto en materia de potencial de emisiones absorbidas, cuáles son sus efectos en términos de inversiones, de necesidad de inversión, cuáles son sus costos relativos, la contribución a la creación neta de empleo y la contribución al Producto Interno Bruto. Como ustedes ven, el análisis se hizo en un caso para la Argentina y en el otro para Colombia. En el caso de Argentina, el resultado más evidente en algún sentido es la capacidad de la tecnología de deforestación y reforestación de generar reducciones a costos relativamente reducidos por tonelada, y por el otro lado, un impacto relativamente algo menor en términos de contribución al producto y a la creación neta de empleo. Mientras las oportunidades para la bioenergía, con o sin captura y almacenamiento de carbono, tienen un efecto muy interesante en términos de creación neta de empleo y de contribución al Producto Interno Bruto. Debo decir que en ambos casos, en el caso de Argentina y de Colombia, lo que estamos contabilizando acá es el efecto en términos de costos de reducción de emisiones o de absorción de emisiones de la atmósfera, pero no hemos aún, a pesar de que este estudio es innovador en el sentido que plantea un análisis de impacto novedoso, no hemos aún avanzado en dirección de examinar la contribución, el potencial de contribución de la aplicación de estas tecnologías en términos de generación de recursos, sea por el lado de la exportación de bienes, y no me estoy refiriendo a una idea de reprimarización de las exportaciones, sino más bien a una combinación de valoración de los recursos naturales y de economía del conocimiento, mediante la cual los países de la región, que tienen una dotación extraordinaria de recursos naturales, pero tradicionalmente los han exportado a precios decrecientes, precios seculares decrecientes, entonces, en este sentido, es posible que se plantee en un escenario global de un presupuesto de carbono tendiente a un mínimo o incluso a cero, que en ese contexto de un presupuesto extremadamente limitado, este tipo de bienes, digamos, tengan un valor, eventualmente un valor de mercado, muy por encima del que podrían tener por la sola exportación de commodities. De modo que eso no lo hemos hecho, pero es una cuestión que puede aparecer como susceptible de investigación en un plazo relativamente corto, si se considera que estos enfoques tecnológicos puedan suscitar el interés de los decisores políticos.
En el caso de Colombia, naturalmente la forestación y la reforestación también tienen un impacto valioso en términos de indicadores socioeconómicos. Analizamos específicamente para Colombia también la cuestión de la restauración de los manglares, y si bien está destacado como un efecto relativamente reducido en términos de contribución del PIB, es posible que la preservación, no solo la restauración, sino la preservación de los manglares, tenga un papel importantísimo en términos de evitar la emisión el aumento de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera por digamos, el deterioro de los manglares o su eliminación para ocupar el espacio con otros destinos productivos. También aparece interesante en el caso de Colombia, que tiene esfuerzos importantes en materia de expandir la generación de energía distribuida, la posibilidad de utilizar bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. La siguiente, por favor. El tercer tipo de análisis que hicimos, recuerdo, brecha de conocimiento en esta materia, impacto sobre indicadores socioeconómicos claves, y este tercero, que es el efecto del despliegue de estas tecnologías en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, el análisis lo hicimos de naturaleza, de manera solo cualitativa, porque no había suficiente información como para traducirlo a un análisis cuantitativo más de detalle, como es el caso del análisis anterior. En este sentido, las principales conclusiones, la siguiente, por favor, que sacamos, es que hay una cantidad de efectos valiosos, positivos, como contribución de las distintas opciones tecnológicas al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. En algunos casos, los efectos que tal vez hay que examinar con mayor cuidado es lo que tiene que ver con la competencia por el uso de la tierra, en caso, por ejemplo, de la forestación y reforestación, la demanda de agua y otros nutrientes, es decir, el nexo agua, cambio climático, energía y alimentos, que es un nexo complejo y difícil de desentrañar si se analiza a una gran escala. En el caso de BECCS, los impactos tienen que ver con la magnitud de requerimiento de BECCS, la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, los requerimientos de inversión de capital, que es algo intensiva en el caso de captura y almacenamiento de carbono, las cuestiones, los efectos del transporte y también la competencia por las tierras y por la biomasa. Y finalmente también analizamos las cuestiones relativas a la mejora del contenido de carbono en los suelos, que es una cuestión que aparece como sumamente interesante desde el punto de vista del potencial que tiene en una región que produce, que tiene una especialización agrícola tan intensa y una especialización también ganadera en muchos de los países muy intensa. De modo que la posibilidad de mejorar el contenido de carbono en los suelos vía el cambio de prácticas agrícolas y ganaderas y la utilización de biocarbono para mejorar el rendimiento y para recomponer los suelos, aparecen también como opciones extremadamente interesantes para profundizar el análisis en la investigación. Además, porque resultaba interesante para las instituciones que lideraban el estudio, analizamos la cuestión de la absorción directa de carbono de la atmósfera y su almacenamiento y uso. En principio, la información disponible en la escala de la región
y en general a escala global es todavía incipiente. Hay algunas opciones, algunos desarrollos empíricos en marcha, alguno más cercano a mayor escala que está avanzando, pero los órdenes de costos son muy elevados aún y es preciso reducirlos para poder considerarlos, y por ahora, a nuestro entender, solo hay posibilidades en el campo de la investigación, en la fase de investigación y desarrollo. Como ya me excedí con el tiempo, quiero decir que además hicimos algunas recomendaciones que tienen que ver un poco, en parte, con la necesidad de trabajo cooperativo regional en esta materia, que sería clave, y con la búsqueda de financiamiento también compartido para avanzar en este tipo de investigaciones y de promoción de iniciativas pilotos. Hay que profundizar el análisis costo-beneficio y el análisis de riesgos ambientales y sociales, y también creemos que es posible hacer un análisis, hay una cantidad de líneas de trabajo que hay que explorar, de modo que están incluidas acá también entre las recomendaciones, que podrían explorarse conjuntamente entre países, colaborando según el tipo de desarrollo que hayan venido haciendo en esta materia. Y acá cerraría, porque ya estoy excedido, y simplemente agradecer y quedo a disposición si hay cuestiones, dudas o observaciones en contrario. Muchas gracias, Hernán, por tu presentación. Solo informar, justo Gonzalo nos preguntaba en el chat si esta publicación estará disponible para el público, y como lo mencionó José Luis en el chat, sí, efectivamente vamos a colocar esta publicación en la página de CEPAL y en la página de C2G. Entonces tendrán acceso a esta información y podrán revisar con más detalle todas las recomendaciones que nos hicieron desde la Fundación. Muchas gracias, Hernán. Ahora vamos a pasar a Hernán o Agustín. ¿Pueden dejar de...? Ya, perfecto. Voy a compartir mi pantalla de nuevo. Estamos listos ahora para el conversatorio y quiero invitar a los panelistas a que prendan sus cámaras, por favor, mientras les voy presentando. Nuestro primer panelista, Rodrigo Rodríguez Tongist, desde Argentina, el secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación. Bienvenido, Rodrigo. Tenemos el agrado de volver a saludar a Pablo Marquet, profesor titular, Departamento de Ecología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenido, Pablo. John Melo nos acompaña desde Colombia, es el coordinador general del proceso de actualización de la NDC. Entonces ahí también John, le invitamos a que prenda su cámara, y tengo una vista, no sé si están prendidas o no las cámaras en este momento. Y finalmente Eduardo Vega, tutor de maestría en el programa de posgrado en economía de la UNAM en México. Bienvenidos a todos. Como les mencionaba al inicio, este conversatorio va a estar moderado por José Luis, a quien invito también a que prenda su cámara, y le paso la palabra. Muchas gracias. Gracias, Alia. Tienes que dejar de compartir tu pantalla para poder ver a los colegas panelistas, los cuales me da muchísimo gusto saludar, un par de ellos viejos amigos. Como ustedes pueden ver, el estudio que nos presenta Hernán está muy inspirado, muy influenciado por el documento del periodo de sesiones de la CEPAL que se llama Construir un Nuevo Futuro, donde hacemos un planteamiento de reconciliación de las tasas de crecimiento necesarias para cerrar brechas sociales, respetar los límites ambientales y poder y no chocar contra la restricción externa que tiene América Latina en su trayectoria de desarrollo. Hay unos pocos países que han ensayado algunas de las propuestas reseñadas por Hernán. Por ejemplo, Uruguay tiene un
una apuesta clara y fuerte, por ejemplo, con el tema de bioenergía. Cuba lo tiene por el de reforestación, a la par que Uruguay, por ejemplo. Y si se fijan ustedes, el estudio es un estudio interdisciplinario en donde estamos tratando de documentar la huella económica de cada una de las alternativas, su huella social y su huella ambiental. Y los costos que implicaría echar a andar a cada una de ellas, ojalá a escala. Claramente en lo que nos presenta Hernán, el biochar aparece como una segunda opción después de la forestación y antes en términos de sus costos que la bioenergía. Y tenemos que avanzar un poquito más, de modo que conforme se vaya generando el conocimiento en la región, podamos ir incorporando a un instrumento analítico estos resultados e irlos ajustando a las realidades de cada uno de los países. Déjenme comenzar entonces con nuestros colegas puntos focales del programa Euroclima. Yo comenzaría con nuestros dos puntos focales, Rodrigo y John Melo. En primer lugar, con Rodrigo Rodríguez, Secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de la Argentina, con la pregunta sobre si ven viables estas alternativas para sus respectivos países o creen que hay barreras para poderlas incorporar. Yo les estoy proponiendo un par de rondas de discusión. Habría una segunda pregunta para todos ustedes, de modo que tengamos una discusión ágil. Así que yo les pediría observancia, limitémonos a los 3 minutos de esta primera ronda y empezaríamos con Rodrigo Rodríguez. ¿Te parece que esto es viable? ¿Te parece que hay barreras para su adopción? Adelante, Rodrigo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, José Luis, por la invitación. Un honor y un placer acompañarlos. Antes que referirme a la pregunta, quiero celebrar y mencionar que nos parece muy apropiado el análisis de estas tecnologías a la luz de los ODS, ¿no? No estamos hablando de mitigación con co-beneficios, sino que estamos viendo cómo estas tecnologías o estas acciones aportan al desarrollo integral y sostenible y entendemos que ese es el enfoque apropiado. Definitivamente nosotros estamos abordando el análisis para considerar todas las opciones para la mitigación efectiva. Claramente barreras hay muchas, pero entendemos que lo único imposible es continuar con el modelo de desarrollo actual, de modo que la innovación tiene que ser algo que nos guíe para poder tener la cabeza abierta y explorar adecuadamente todas las opciones. Como vos mencionabas, el informe de 1,5 del IPCC manifiesta que va a ser necesario adoptar tecnologías de captura y secuestro de carbono, pero claramente sabemos que estas tecnologías tienen que ser complementarias a los esfuerzos de reducción. También coincidimos con que estos procesos de tecnologías están poco consolidados y en algunos casos aún son poco maduras, y que en algunos casos pueden requerir subsidios, de modo que también ese es un aspecto a considerar. Hernán Carlino, y entiendo que en su nombre manifestó la palabra del equipo, hizo mucha mención también a las necesidades financieras relacionadas a estas tecnologías, y ahí nosotros también queremos poner énfasis. Una de las principales barreras son los costos y el acceso a financiamiento de medios de implementación para poder desarrollar estas tecnologías en nuestros países. Por otro lado, en términos de integridad ambiental, particularmente referido a temas de captura de carbono, bueno, nos preguntamos también cómo pueden impactar en los ecosistemas marinos, ¿no? Particularmente, digo, en los casos en que así se utilice, ¿qué en fertilización del océano, digo, ¿qué impacto pueden tener los ecosistemas marinos? Y por otro lado, nos preguntamos también si estas tecnologías, el marco de transferencia de estas tecnologías para que no generen dependencia adicional de los países en desarrollo para con los países desarrollados, ¿no? En realidad son más preguntas, más interrogantes que otra cosa, pero la respuesta corta sería que sí, que vamos a explorar todas las opciones definitivamente y esta clase de análisis entendemos que aportan luz también y nos dan elementos a aquellos que estamos diseñando políticas públicas para accionar en materia efectiva en materia de cambio climático. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Rodrigo. Afortunadamente en el panel tenemos un experto en océanos, que es Pablo Marquet, que ya le tocará su turno, pero ahora se lo damos a John Melo, coordinador general del proceso de actualización de las NDCs de la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo en Colombia, con la misma pregunta. ¿Barreras? ¿Esto está en consideración? Digamos, ¿le ve oportunidades? Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Antes que todo, extender un saludo muy especial desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Nos parece muy interesante los resultados del estudio que han venido haciendo. Creemos que ese tema de captura de carbono es algo de lo que se tiene que hablar sí o sí en las metas que los países se fijen, sobre todo cuando pensamos en la transición hacia la carbono neutralidad a mediados de siglo. Mi respuesta desde parte de Colombia está muy en línea con lo que acaba de mencionar Rodrigo. Coincidimos en líneas generales en que hay unas necesidades financieras y unas señales de precios que tienen que ser dadas para continuar viabilizando la implementación de al menos de todo el ramillete de opciones que ustedes estaban mostrando en cuanto a captura de carbono se refiere. Por supuesto, en Colombia, como ustedes lo mostraron, hay unos frentes en los cuales hemos trabajado más a fondo que en otros. Colombia es uno de los países que, al contrario de la mayoría, su principal fuente de emisiones la genera, por ejemplo, la deforestación y no la generación de energía, como ocurre en la mayoría de ocasiones, por lo que aquí, evidentemente, nuestro enfoque ha sido ese y precisamente nuestra NDC, que fue enviada a la Convención Marco de Naciones Unidas a finales del año anterior, manifestamos y decimos claramente cómo es que vamos a lograr la reducción propuesta y la meta, la medida que más aporta a la reducción de emisiones, por supuesto, con deforestación, sin perjuicio a las otras opciones que ustedes han estado mostrando. Quisiera mencionar simplemente que, paralelo a la NDC y al igual que otros países, estamos trabajando en nuestra estrategia de largo plazo a 2050 para dar estas rutas a través de las cuales nosotros llegaríamos a nuestro compromiso de ser carbono neutrales en 2050, y que en esta estrategia el rol de las tecnologías de captura de carbono es preponderante. Estamos analizando unas diferentes opciones dentro de las cuales nosotros podamos contemplar, porque evidentemente a largo plazo hay una incertidumbre muy grande cuáles son esos caminos hacia la descarbonización en Colombia, y una de las principales maneras de hacerlo es tratar de jugar un poco con las variables macroeconómicas y cómo se vería en un futuro estos caminos de la descarbonización, dependiendo de si tenemos unas tecnologías de carbono, perdón, de captura de carbono que tengan sentido desde las señales de precio y al tiempo jugando con los costos de las energías renovables. Entonces, si sube el uno, baja el otro. Estamos refinando estos detalles para ver cuáles serán estas alternativas. Y bueno, básicamente mencionar que sí, o sea, se tienen que dar unas señales de precio. Aquí tenemos un impuesto al carbono en Colombia. Para nosotros es importante que, pues, es decir, si una reducción vale más de lo que se paga a través del impuesto, pues difícilmente va a ser viable si no usamos algún mecanismo adicional, como puede ser un subsidio o algo más. Pensamos que aún hay mucho por hacer en términos de transferencia de tecnología en tecnologías de captura directa de carbono. Creemos, al igual que lo menciona Rodrigo, que utilizar biomasa o estas medidas que se quieren hacer en las zonas marino-costeras deben tener un análisis de integridad ambiental importante y de ver cuáles son las reales implicaciones también para el uso de energéticos o de productos maderables, por ejemplo. Tenemos que analizar muy bien cuál es el impacto real que tiene esto desde un punto de vista más integral. Y creo sí que el tema básicamente tiene que ver con los costos y con las señales de precios que nos puedan permitir dinamizar todo esto, pero por supuesto, desde Colombia nosotros estamos abiertos a estas opciones, estamos proactivamente tratando de mejorar o de complementar nuestra NDC. Nosotros vemos que nuestra NDC es un documento dinámico que tiene que ir incorporando cada vez más acciones, y en ese sentido estamos en esta fase de ver qué es lo que tenemos. Hemos tenido algunas investigaciones en unos frentes más avanzados que en otros, pero sí, en este sentido, precisamente para nosotros es muy útil poder estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, John. A nosotros realmente nos sorprendió muy positivamente en el reporte la relación de costos, empleo, inversión por unidad de tonelada de CO2 de la carbonización del suelo en América Latina, una tecnología que existe desde épocas precolombinas. Le voy a dar la palabra ahora a la academia.
y empezaríamos con Pablo Marquet, profesor del Departamento de Ecología de la Universidad Católica de Chile, especialista también en océanos. Y con la siguiente pregunta, Pablo, ¿estas tecnologías están siendo objeto de investigación en sus respectivas instituciones? ¿Qué hay al respecto? Nosotros tuvimos que dejar fuera del estudio, por ejemplo, la remineralización de los suelos, el molido de la roca basáltica, porque no encontramos de plano investigación al respecto. Hernán encontró algunas informaciones por ahí dispersas sobre los otros, sobre las otras tecnologías. ¿Ustedes cómo lo ven desde la academia, Pablo? Gracias, José Luis. Bueno, antes que nada decir que felicitar a los autores del estudio por traer esto, ¿no? A la conciencia y justamente a la reflexión de los países y de las personas que estamos en alguna medida estudiando el tema, y que sin duda, como tú lo dices, es una frontera al conocimiento. Eso es lo primero que hay que decir. Es algo muy atractivo, pero definitivamente, al menos en nuestros países, muchas de estas tecnologías son fronteras del conocimiento, incluso en cosas que relativamente conocemos bien, como todo lo que tiene que ver con reforestación de bosque nativo, ¿no? Incluso allí existen muchos cuellos de botella. Como dicen, el papel resiste mucho, muchas veces, y uno dice, bueno, vamos a reforestar 200.000 hectáreas, que es, por ejemplo, un compromiso que está en la NDC de Chile. Y uno se hace la pregunta, bueno, ¿y dónde están las semillas? ¿No? ¿Y dónde están los invernaderos para ponerlas? ¿Y dónde están las plántulas que van a salir? ¿Y cómo se pone la plántula? ¿Cuál es la fecha adecuada? Al final del día uno quiere restaurar un sistema ecológico funcional. No se trata solo de plantar árboles. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la interacción que van a tener esos árboles eventualmente con el suelo, etcétera? ¿Cómo se va a eventualmente potenciar la retención de carbono orgánico? Entonces hay una serie de interrogantes que tocan a la ciencia básica. O sea, uno podría hacer una ciencia básica de calidad espectacular nada más que haciéndose cargo de la interacción entre lo que pasa en el suelo y sobre el suelo. Hay una cantidad de interrogantes gigantesca. Entonces, esto efectivamente toca muy fuerte a lo que se hace en la academia. Y en Chile, por lo menos, el caso que conozco bien, existe un desarrollo bastante amplio en lo que tiene que ver con iniciativa en la agricultura regenerativa, nuevas formas de eventualmente plantar, usar estos cultivos de cobertura, por ejemplo, para retener más agua. Y también hay mucho desarrollo en ganadería. El problema es que todo esto está a una escala de piloto, ¿no? Hay plantas de biocarbón también. Hay una planta en Aysén, por ejemplo, que genera energía y a la vez genera biocarbón. Todas estas cosas están a una escala muy de piloto y falta justamente la energía de activación que tienen que poner los gobiernos y los programas internacionales en términos de incluir financiamiento en forma decisiva, ¿no? Y sostenida para que estas experiencias que son todavía pilotos se potencien. Y déjame que hable también de lo que mencionaste, el mar, ¿no? Allí sí hay investigaciones. En nuestros países y también en el mundo hay temas emergentes, y yo quiero mencionar dos. Uno que justamente tiene que ver con nuestras costas y que son los bosques de macroalgas. Y este es un tema que efectivamente para Argentina y para Chile es fundamental, ¿no? Sobre todo los fiordos. Los fiordos son lugares, bueno, y también la conservación de las costas y los fiordos, pero los fiordos son lugares en los cuales hay mucho secuestro de carbono, a diferencia de otras áreas como áreas de surgencia, donde sale mucho nutriente y en realidad muchas veces se emite más que se captura. Pero los fiordos son zonas de captura y son zonas que hay que proteger. Y tienen bosques de macroalgas que generan una serie de, son muy productivos, por lo tanto fijan mucho carbono y eventualmente secuestran mucho y lo exportan hacia el océano profundo. Entonces, la protección de esos bosques es importante y hay información bastante grande sobre la productividad y la extensión. Se necesita mucho más, ¿sí? Hay muchas más especies de macroalga, hay muchas que no se pueden cuantificar, pero eso es importante. Y lo otro, y con esto termino, el tema de las ballenas. Y lo digo porque Colombia
Y también Argentina, las ballenas son, y también Chile, ¿no? Las ballenas son importantísimas como componente de su ecosistema marino costeros. Existe una ruta de ballena azul entre Colombia y Chile, ¿no? Que está bastante bien estudiada, y acaba de salir un estudio que muestra que si volviéramos a repopular lo que teníamos de ballenas, podríamos generar 8 millones de toneladas de captura anual de carbono adicional, nada más que producto de las carcasas que caen y producto del aporte que hacen a la productividad vía las fecas que producen las ballenas y que generan grandes aportes a la productividad marina. Entonces allí hay una gran oportunidad para potenciar captura, ¿cierto? Y también, ahora, también hay una gran oportunidad para la ciencia, porque hay que generar más conocimiento y para los economistas. Ya los quiero ver cuando llegue el minuto de evaluar el costo de abatimiento, ¿no? En términos de lo que podría ser una ballena. Eso es bastante complejo, pero allí hay una serie de desafíos pendientes. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, pero esto, así en un tronar de dedos, nos va a ayudar Eduardo Vega a resolverlo. Él es no solamente profesor tutor de la maestría, es director de la Facultad de Economía de la ínclita Universidad Nacional Autónoma de México. Eduardo, ¿cómo lo ves tú en los programas de investigación, este maridaje entre biología y economía? Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. La verdad que me da mucho gusto estar en esta reunión y voy puntualmente a las preguntas y a los temas. En primer lugar, el documento es excelente y nos da para mucho seguir discutiendo, pensando juntos y plantearnos más preguntas de investigación con el propósito de vincularles con política pública en el corto y mediano plazo. En segundo lugar, ciertamente estamos frente a una circunstancia muy lamentable asociada a pandemia COVID, pero que ojalá sea irrepetible, pero también ojalá que la aprovechemos, porque tenemos que reorganizar de manera institucional, económica, social y ambientalmente vistas la recuperación económica de nuestros países. Entonces, ojalá que a escala nacional podamos convencer a quienes toman decisiones de cómo recuperar nuestras economías con menos energía fósil, con más energías renovables y con estas estrategias, procesos, intervenciones públicas, tecnologías para reducir, remover el dióxido de carbón in situ. En términos de investigación, yo diría que ciertamente tendremos que convocar esfuerzos adicionales, pero, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, para fortuna de todos, estamos ya en grupos interdisciplinarios avanzando e investigaciones compartidas, justamente yo diría de manera fundamental en 3 de los 5 énfasis que marca el estudio. Me refiero, no tengo duda que estamos en grupos de investigación compartidos en la UNAM, en forestación y reforestación y sus impactos favorables para todo lo que tenga que ver con captura, secuestro y almacenamiento allí de carbono y de recuperación simultáneamente de ecosistemas, coberturas vegetales, específicamente forestales, con todos los beneficios asociados. La restauración de la tierra y el secuestro de carbono en el suelo, igualmente hay investigación, no solo en la UNAM, sino en la Universidad de Chapingo, que para información de las demás, de los demás, es una universidad importante en México de agronomía y desarrollo rural, importantísima. Hay ahí importantes grupos de investigación con quienes también tenemos comunicación académica y creo que podríamos hacer algo de manera conjunta. Bioenergía con captura y almacenamiento de dióxido de carbono, específicamente en lo que concierne a biocombustibles gaseosos. A mí particularmente me interesa y estoy promoviendo un proyecto de investigación sobre biocombustibles gaseosos directamente vinculado a biometano y metanoelectricidad en ciudades medias y grandes de México. Nuestro sistema urbano nacional tiene 284 ciudades medias, grandes, muy grandes, ni más ni menos que 80 de ellas con zonas metropolitanas muy densamente pobladas, demográficamente fuertes, por lo tanto, económicamente concentradas, ambientalmente con escenarios difíciles. Y creo que estas opciones que plantea el documento son perfectamente viables
y hay investigación ya andando que ojalá pudiéramos compartir con otras economías asociadas a, bueno, que CEPAL convoca y que podemos tejer ahí cosas juntos. Ya en los otros dos temas, francamente, no veo muchísimo avanzado en México, pero no hay duda que visto con otros ojos, sí nos vinculamos a los temas de los mares y los océanos por varias razones. El primero de ellos, porque estamos viendo el tema del sargazo, por ejemplo, como un problema de la viabilidad turística y económica de aquellos, pues cerca de 30 destinos turísticos muy importantes en el país, de ellos unos 10 al menos en el mar Caribe mexicano, que es donde el arribazón de sargazo ha sido un fenómeno muy acrecentado en los años recientes y que justamente tiene causas antrópicas, no hay duda, y también procesos de pues, modificación de la composición química y de temperatura de las mareas. Y bueno, y eso Pablo lo podrá decir con mayor autoridad científica que un humilde economista como yo, pero les reto, educadamente dicho, les reto a que nos pongamos a trabajar juntos, ojalá, en una suerte ambiciosa que pudiera ser fraseada como estimar el valor económico de un grado Celsius. Si no queremos rebasar el 1.5 y no queremos llegar al 2, que es el máximo maximorum, por decirlo de alguna manera, bueno, tenemos el reto de justamente estimar el valor económico de, como los economistas decimos, las externalidades negativas que enfrentamos en todos los procesos económicos de producción, de consumo, de mal manejo de los recursos naturales, pero sobre todo, fíjense, valorar costos del daño como consecuencias adversas de los procesos de aprovechamiento de la naturaleza, pero también los costos evitados, es decir, los montos de inversión requeridos para evitar acumulación adicional de daños y procesos de contaminación, degradación ecológica, pérdida de suelo, alteración de la calidad del aire que respiramos, etcétera, y también costos de descontaminación, es decir, los gastos de recuperación. Bueno, entonces, evidentemente, el estudio lo plantea, tenemos que hacer análisis costo-beneficio, costo-eficiencia, identificar opciones de financiamiento, pero si nosotros sabemos cuánto cuesta tener suelos contaminados y perdidos para este propósito que se plantea, la remoción de dióxido de carbono, suelos que no es factible poner a disposición de este propósito, bueno, ahí hay que estimar un valor económico de lo perdido. También coberturas vegetales o estrictamente forestales, ya sabemos, gracias a las biólogas, a los biólogos, qué coberturas forestales son más eficaces en la captura de carbono. Entonces sabemos bosques mesófilos, selvas tropicales, bosques templados, matorrales xerófilos, manglares, sabemos más o menos, bueno, los biólogos lo saben muy bien, pero con esa información que nos aportan estos colegas, económicamente podemos costear justamente el beneficio agregado por mantener coberturas de estas diferentes que estoy refiriendo ahora y cuánto podría costar un proceso de reforestación diferenciado, evidentemente de acuerdo a los ecosistemas, a los suelos, sin incluir, sin incorporar nada, que altere los procesos ecológicos in situ, pero entonces yo creo que sí podríamos estar en condiciones de estimar valores económicos de las diferentes opciones de estas 5 estrategias que se plantean y serían fabulosos procesos de investigación académica con traducción potencial a política pública. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Ya nos contestaste la segunda pregunta, creo, que era qué propondrías y has propuesto ahí varias cosas. Yo le daría el tiempo restante, son 5 minutos los que nos queda y yo, la última palabra mía va a ser adiós, muchas gracias. El último minutito para ustedes, Rodrigo, es, ustedes ven que el estudio te da opciones de
si tú estás muy apretado de presupuesto, ¿por dónde te convendría ir? Si lo que te interesa es más tracción en el PIB, ¿por dónde te convendría ir? O si lo que te interesa es la repercusión sobre empleo, ¿cómo te convendría? ¿Por dónde te, cuál de las alternativas te convendría tomar? Entonces, en tu suponiendo que pudiéramos encontrar el financiamiento, ¿cómo podrías incorporarlo en tu agenda? ¿O hay condiciones bajo las cuales podrías incorporarlo en tu agenda? Esta sería la pregunta para ti y para John. Tienes la palabra, Rodrigo. Gracias, José Luis. Intentando ser breve, como ustedes saben, Argentina presentó su nueva ANS de manera voluntaria, la adelantamos un año y aumentamos un 26% la ambición con respecto a la presentada en 2016 y comprometimos carbono neutralidad al 2050. Esto nos pone en una situación muy compleja porque es una ANS muy ambiciosa y va a requerir alinear esfuerzos en todos los sentidos. Todos los interrogantes que planteaste son útiles, más otros 1.500 más, porque no solamente tenemos la urgencia de accionar en materia de cambio climático, sino que tenemos la agenda de adaptación, sino que tenemos en Argentina 40% de nuestra población bajo la línea de pobreza, con problemas de deuda estructural inmensos, y tenemos una sola bala para pegar en 4 o 5 objetivos a la misma vez, con lo cual vamos a tener que alinear muy bien la carambola para pegarle a todo eso. Claramente tenemos que ser muy innovadores, muy abiertos. Estos estudios sirven, necesitamos muchísimo más, necesitamos muchísimo conocimiento y muchísima discusión. Nadie tiene la verdad revelada en todo esto, de modo que es necesario generar todos los espacios de diálogo y contraposición de visiones, y cuanto más contrapuestas mejor, porque de esas tensiones sanas van a ir surgiendo las opciones posibles que permitan sacar adelante nuestras economías de este golpe que hemos recibido por COVID a nuestra ya de por sí golpeada región y poder alinear estos esfuerzos con la acción climática. Muchísimas gracias, Rodrigo. John, en un minuto. Bueno, quisiera mencionar que es necesario continuar trabajando en términos de poder comunicarnos de una manera más fluida con la academia. Hay muchas iniciativas y la academia normalmente se mueve a una velocidad mucho mayor a la que la política pública o las señales que la política pública quiere hacer. Entonces, a veces se trata de que desde nivel, por ejemplo, Ministerio de Ambiente, nosotros podamos identificar lo que se está haciendo y tener una comunicación fluida con ellos y poder también ir dando esas señales de por dónde creemos que debería ir la cosa y viceversa. Nosotros dentro de nuestra ANS tenemos unas metas específicas que no necesariamente tienen que ver con mitigación o con adaptación directamente, sino que además unas metas asociadas a nuestros medios de implementación, en particular las relacionadas con información, ciencia, tecnología e innovación. En nuestra ANS nos planteamos unas metas que tienen que ver con algo que denominamos el Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental, donde nosotros seguiremos trabajando para dictar cuáles serán las prioridades de investigación en el país, donde creemos que el tema de captura de carbono tiene que tener un rol preponderante dentro de todo esto. Creemos que hay un potencial muy grande. Yo no me atrevería en este momento a decir por dónde vemos el potencial principalmente. Es decir, es claro que para nosotros el tema de deforestación está en nuestra prioridad número uno, pero hay otros temas que deberíamos estar trabajando desde ya y que creo que con insumos como los que nos está mostrando este estudio, y ya teniendo esta señal, entendiendo que nuestra ANS es una política vinculante porque fue ratificada por el Congreso, ratificada por la Corte Constitucional, eso es algo que no vamos a pensar es si lo vamos a hacer o no, sino cómo lo vamos a hacer. Creo que en este sentido, lo que vale la pena es, primero, continuar nuestra comunicación con las universidades, que repito, están haciendo cosas que muchas veces nosotros no hemos logrado mapear del todo, y a partir de eso poder entonces fijarnos unas prioridades muy de cara a lo que les comentaba. Nuestra ANS es un documento vivo que va a seguir incorporando líneas estratégicas y acciones, y que también nuestra estrategia 2050 que publicaremos próximamente tiene una señal muy fuerte hacia las tecnologías de captura de carbono. Muchas gracias, John. Y para cerrar nuestro panel, Pablo, Eduardo nos hacía varias recomendaciones y nos señalaba varias líneas abiertas de trabajo y mayor intercambio a nivel incluso regional. ¿Tu propuesta, Pablo? En un minutito. En un minuto. Yo creo que es importantísimo que se implementen acciones que generen este multilateralismo, esta diplomacia científica, si queremos, para efectivamente implementar en nuestros países
este tipo de soluciones y además generar ciencia y compartir ciencia. Argentina y Chile comparten ecosistemas muy fuertes y así muchos otros países en la región, pensar nada más que en lo que significa la Amazonia, ¿no? Donde, cuya cuenca abarca una gran cantidad de países en la región, yo creo que es fundamental, y qué decir del Océano Pacífico. Entonces, y el Atlántico, ¿no? Entonces, hay una comunidad y una necesidad de una diplomacia científica, y esto es fundamental también involucrar a los gobiernos, porque quizás lo más relevante de todo es darse cuenta de que el problema no es solamente del ciclo del carbono, ¿no? El problema que estamos enfrentando con el cambio climático, es también el ciclo del agua, ¿no? Es el ciclo del nitrógeno, son los ciclos socioeconómicos, ¿no? Realmente la complejidad del sistema requiere un esfuerzo mancomunado e ir un poco más allá de las fronteras disciplinarias. Como decía alguien por ahí, el mundo tiene problemas, las universidades, departamentos. Y yo agregaría también los gobiernos, ministerios. No es necesario tener ministerios más transversales y estas miradas mucho más integradoras, si no, no vamos a lograr las metas que se requieren. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Terminamos solamente con un minuto de retraso, lo cual es un gol, por supuesto, pero además con muchos contenidos en cada una de sus intervenciones. Yo me tomo estos 30 segundos para agradecer enormemente su participación en el panel, a Hernán por su amable presentación, y espero que podamos hacer realidad esta idea de una diplomacia científica, académica, más fuerte, mejor vinculada con los tomadores de decisiones en materia de acción climática. Así que muchísimas gracias y espero que nos acompañen en el resto del Foro Regional de Desarrollo Sostenible de los Países de América Latina y el Caribe, que se inaugura oficialmente el día de mañana. Muchísimas gracias y tengan muy buena tarde.